Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cómo ver todos los canales a los que estoy suscrito en YouTube desde PC o móvil. Antes de comenzar, quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo, donde encontrarás información importante acerca del tema. Así que quédate y descubre cómo hacerlo. Cada vez que visitas YouTube puedes disfrutar una extensa serie de contenidos audiovisuales, por esto no es raro que pases una gran cantidad de tiempo dentro de esta plataforma. Y si te agrada mucho el contenido de algún canal, lo común es que te suscribas a él. Al hacer esto podrás estar al tanto cada vez que suban algo nuevo al mismo, sobre todo si activas la campanita de notificaciones. Sin embargo, es posible que a través del tiempo ya no te interese el contenido de este canal o ya no esté activo y por ende quieres eliminar tu suscripción. Esto puedes hacerlo desde tu PC, ya que a través de tu cuenta tienes acceso a la lista de canales a los cuales te has suscrito. Para comenzar con el proceso de eliminar tu suscripción a canales de YouTube, lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta en esta plataforma. Una vez que hayas hecho esto, te encontrarás con la página principal de la misma. Aquí debes ir a la parte lateral izquierda, donde te encontrarás con tres opciones. Tienes que hacer clic en aquella que dice Suscripciones. Esta acción permitirá que veas los videos de los canales a los cuales te has suscrito. Posteriormente, tienes que escoger la opción de Gestionar o Administrar. Y ahora sí podrás ver todos los canales a los que estás suscrito. Ahora, si quieres eliminar la suscripción de algún canal, solo presiona en el botón de Suscrito. Aquí te saldrá una ventana emergente donde vas a presionar Anular la suscripción. Es importante resaltar que en la opción de Gestionar, la lista que encontrarás solo puedes verla tú, ya que es totalmente privada. Si has eliminado una suscripción y después te arrepientes, no debes preocuparte, solo tendrás que ubicar el canal y suscribirte nuevamente. Sin duda, esta es la manera más fácil y rápida de salir de algún canal que ya no sea de tu agrado y de verificar tu lista de suscripciones. Es posible que la página pueda tardar en cargar. Esto va a depender de qué tan larga sea esta lista. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando de mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.